amigo Raúl Matanche del programa Punto y Coma Deportes le da la más cordial bienvenida a este programa deportivo. Bueno, tenemos información del béisbol que está en la serie final entre los potentes equipos Santa Úrsula y Porvenir, que se medirán este domingo a las 2:30 de la tarde en el campo del Porvenir, el segundo juego de la serie de la zona sur. Esperamos aquí el ganador de este encuentro, está a un juego de la serie, va ganando la serie el equipo del Porvenir a Santa Úrsula. Si Porvenir gana el segundo juego, ya estará en la serie final del Gallardete de la Liga de Béisbol. Por el otro lado, en la zona norte está la Alicia, que se medirá con el equipo de Sindicato de Cerveceros en el campo de la Alicia a las 2:30 de la tarde. Los esperamos en estos encuentros de béisbol de la Liga Tuxtepecana. Nos pasamos a lo que es el softball femenil. El viernes por la tarde a las 4:30 de la tarde estarán presentándose los equipos Valquiria contra Ibeco, y el sábado habrá doble cartelera en el Chelín Sabino. Las Amazonas juegan contra Yatmosa a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde Booster contra Arroyo Chiquito. Domingo los esperamos a partir de las 9 de la mañana en el gimnasio de usos múltiples para presenciar los grandes encuentros de voleibol varonil y femenil, destacando los equipos del Cebetis, Baraimas, Colegial, Juvenil, Ojitlán, Palogacho y la Roberto Colorado, entre otros, que asistan este domingo al gimnasio de usos múltiples en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, como lo estamos informando, el equipo de tercera división de Conejos de Tuxtepec ya tiene nuevo técnico y contrató los servicios del timonel Alfredo García Salmonés para dirigir la temporada de fútbol de tercera división a partir de esta temporada. Este timonel viene de Xalapa, Veracruz, acaba de dirigir a Tecamachalco de la segunda división. Eso es todo por el momento. Los esperamos el próximo lunes a las 8:30 para darles a conocer los resultados de la jornada, tanto voleibol, básquetbol, fútbol, béisbol y softball. Que pasen muy buenas noches. Su amigo Raúl Matanche los saluda.